Bueno, un antolo seca é un diálogo entre o autor e o comisario. En este caso, Beatriz busca as obras que poden funcionar ben para entender o meu proceso escultórico desde os anos 70. Realmente la exposición intenta transmitir un poco el espíritu de su taller, en el que hay varias dependencias. Las obras allí están almacenadas por materiales, por épocas, incluso las diferentes estancias están destinadas a un material, ¿no? Uno trabaja la madera, en otro trabaja la piedra. En eso podríamos decir que la exposición intenta un poco reflejar lo que es el taller de Silverio. La instalación es fundamental para que haya un discurso que hacer, un itinerario que la gente pueda entender la evolución de la obra del artista, pero también que las obras en un espacio concreto como este funcionen bien, dialoguen unas entre otras. Y ahí son por texturas, colores, formas, etc. En este caso no se primó un sentido cronológico puro. Yo en las obras de Silverio establecería como dos líneas. Por un lado, esa abstracción que va depurando, buscando la pureza absoluta, y en paralelo, la influencia que tiene, la importancia que tiene la naturaleza en su obra, hace que también conviva con las formas orgánicas y curvas propias de la naturaleza. Es también una forma abstracta. Él algunas veces dice, no es abstracto porque copio la naturaleza, pero sí es abstracto, y conviven esas dos formas, digamos, una de formas muy rectas y muy puras y otra de formas más sinuosas, influidas por la naturaleza. Para mí es importante el diálogo de las piezas entre sí. De hecho, yo no concebo ninguna escultura de un solo bloque. Todo se corresponde, todo tiene una correspondencia entre varios volúmenes o elementos que dialogan. Hay una especie de diálogo de mi obra constante. Por eso se compone a veces de dos, tres, cinco elementos que dialogan. Pienso que nada es autosuficiente y todo necesita algo que lo complementa o lo limita. Eso es lo que pienso con respecto a mi existencia, a vida. En la escultura aplico ese método para conseguir que las piezas, que la gente tenga la sensación que las piezas están dialogando entre sí. Cuando uno entra en la exposición hay un sentimiento de armonía, de belleza, de tranquilidad, y eso es lo que él quiere reflejar en su obra. Y yo creo que hemos conseguido, gracias a la gran colaboración de Silverio, que es maravilloso trabajar con un escultor como Silverio, hemos conseguido que su espíritu esté dentro del espacio expositivo.